El que adquiere sabiduría, ama la vida. Rey Salomón. Si hay una vida en peligro, estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida para otros. Siempre fui la más responsable. Mi hermano era tremendo, muy travieso. Pero a pesar de que éramos tan distintos, siempre sentí un gran amor por él. Dicen que tu vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sentí que mi vida era perfecta, hasta que pasó algo inesperado. En ese momento sentí tantas emociones, dolor, frustración. La vida puede cambiar en un instante. Llega una tragedia inesperada, una relación rota, una terrible injusticia es hecha y te sientes tan desolado y perdido. Pero tú puedes comenzar tu vida nuevamente en un lienzo nuevo. Lienzo nuevo. Este verano tuvimos una reunión familiar y todos nuestros nietos vinieron a casa. Fue uno de los momentos más maravillosos y fascinantes que jamás haya visto. Me sentía cansado y dije, bueno, tengo que regresar a estudiar un poco. Pero en realidad, lo que deseaba era acostarme a descansar unos minutos y luego regresar por más. Pero sabes, yo amo a esos niños. Fue genial. He tenido esta casa por muchos años. Y he tenido una familia maravillosa, la cual Dios nos dio a mí y a mi esposa. Y al pensar en el transcurrir de los años, estoy extremadamente agradecido. Ahora Dios quiere que tú vivas. Él desea que vivas la vida al máximo y Él tiene un plan para ti que te prosperará y bendecirá. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él quiere que tengas vida, quiere que la disfrutes y darte la seguridad de que tu pecado está perdonado, que irás al cielo cuando mueras. Todos caminamos sobre una línea fina entre la vida y la muerte. Me sentía como número uno. Yo tenía todo a mi favor. Me habían promovido a conducir el camión más grande. Sentía como Superman. El 24 de julio 2007 fue un día que cambió mi vida para siempre. Units responding to the structure fire report single-story commercial fire through the roof. Mi trabajo como conductor del camión es subir el techo y abrirlo para que el humo y el fuego puedan salir y los bomberos puedan entrar con sus mangueras. Llegamos al lugar del incendio. Puse mi escalera al techo y subí con mi motosierra en mano. Y caminé alrededor del edificio. Vi el fuego saliendo de la ventana del techo y tomé un paso grande para cruzar una pared divisoria. Me desperté en el suelo. La única cosa que veía fue fuego por todos lados. Me di cuenta que
esto era el fin. Nunca llegas a entender exactamente por qué las cosas suceden de la forma que suceden. Yo amaba mucho a mi hermano Junior. No fue fácil para mí verlo tan joven y tan rebelde. El verano de 1988 fue un verano diferente. Habíamos pasado las vacaciones con mi familia. Se encontraban todos los primos, incluyendo a mi hermano. Y yo hacía algún tiempito que no lo veía. Así que fue bueno y fue bonito encontrarme con él. Fue un tiempo donde hablamos de todo, de muchas cosas. Recordamos cosas de niños. Pudimos retomar tiempo perdido. Jamás me hubiese imaginado que quizás esa era la última conversación que iba a tener con él. Nunca se sabe por qué suceden las cosas. Junior, mi hermano, murió a manos de una persona que le robó la vida. Esta persona tomó un revólver que tenía guardado y sin pensarlo dos veces le dio un tiro en el pecho a mi hermano. No sabía ni qué hacer ni qué decir. Pero sí se me cruzó un pensamiento. ¡Wow! Pero qué fácil es estar ahora vivo y minutos después estar muerto. Nosotros queremos suavizar la realidad de la muerte. No queremos hablar de ella. Algunos no queremos pensar en ella. Así que nos hacemos cirugías cosméticas. Y mientras, continúa la búsqueda frenética de la mística fuente de la juventud. Pero esta noche no quiero recurrir a los psicólogos, sociólogos o estudiantes de medicina, sino a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Eclesiastés 3:2... Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte está acompañada de tantas incertidumbres y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 que dice: prepárate para encontrarte con Dios. Y quiero preguntarte esta noche, ¿estás preparado para morir? No era fácil sobreponerse a una muerte tan repentina, y mucho menos a una muerte violenta. Después que mi hermano murió, siempre aparecen sentimientos de culpa, sentimientos de remordimiento. Perdí la oportunidad tantas veces de acercarme a él. Eso era posible, tú vivir y perder la oportunidad de pedir perdón, de realizar sueños, de hacer planes, de visitar sitios, de compartir con la familia. Había un pensamiento que martillaba mi mente. La brevedad de la vida. ¿Cómo era tan fácil estar vivo en un momento y minutos más tarde poder estar muerto? ¿Podría sucederme lo mismo a mí? ¿Podría pasar de estar viva a estar muerta? ¿Podía quedar inconclusa todas las metas que yo tenía?
¿Puedes imaginar el infierno en la tierra? Era eso. Entonces comenzaron las quemaduras. Si puedes imaginar, primera capa de tu piel quemándose, la segunda, luego la tercera, hasta los tendones. Me di cuenta que iba a morir. Y lo único que podía ver fue mi vida pasando delante de mis ojos como una película. Cuando era joven, en la secundaria, empecé a beber, ir a las fiestas, salir con las chicas. Era la única cosa que quería hacer. Y en la universidad me enfoqué en las chicas, yo y todos mis compañeros, siempre de fiesta. Vivía para mí y mis deseos. Algunas veces despertaba al lado de una chica y no me acordaba su nombre. Mi papá intentó hablar conmigo acerca de Dios, pero no le hice caso, no me interesaba. Creía que estaba en control de mi vida. La Escritura dice: todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, y si todos somos pecadores, entonces estamos condenados. Lo que digo es que para esto Jesús usó la palabra infierno. Ese es nuestro futuro si no ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. La gente no quiere ser advertida sobre el juicio y el infierno. Hace algún tiempo una dama dijo: odio el solo pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que les envía allá. Odio la guerra. Odio el hecho que la gente pase hambre en el mundo. Pero odiarlo no cambia los hechos. Estará bien advertirles esta noche qué enseñó Jesús y qué enseña la Biblia de principio a fin. Supongamos que tú eres un hombre que se está ahogando y yo tengo el bote salvavidas del Evangelio. Si puedo ayudarte, no voy a dejar que te ahogues. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del infierno? Básica y esencialmente, es la separación de Dios. Es el destierro de la presencia de todo lo que es jubiloso y bueno, justo y feliz. En Mateo 8:12, el infierno es llamado tinieblas. Es la separación de Dios en oscuridad. No vas a ir allí y establecer un club nocturno, ¿no? Tú irás a la eternidad sediento de Dios y nunca podrás hallarlo. Y nunca podrás encontrar el cumplimiento que tú perdiste en esta vida. ¿Cuál es tu elección? Mucha gente diría: bueno, yo realmente no quiero un cambio en mi vida. Pues bien, la Escritura enseña que sin el cambio que exige Dios, nunca podremos ir al cielo. Como yo, que era miembro de una iglesia, pero realmente no había venido a Cristo. Desde el principio, yo fui criado en un ambiente cristiano. Mi padre y mi madre eran cristianos. Cuando era un adolescente, llegó a nuestro pueblo un evangelista, Mordecai Ham. Recuerdo que tuve tal convicción y una noche, al hacer la invitación para recibir a Cristo, fui a regañadientes, pero mi compromiso con Dios fue muy serio. Fui tal como era, con todos mis pecados, y mis fracasos, y el Señor me recibió y me cambió. Eso me ha transformado hasta el día de hoy. Nunca he vuelto a ser el mismo. Jesús es el único camino de vida. A cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él.
Había un vacío que no lo podía llenar ni las cosas materiales que tenía, ni las amistades que tenía. Realmente estaba enajenada de que ese vacío era tan real hasta que llegó este tiempo donde mi hermano muere. Y empecé a darme cuenta de que no podía seguir así. Y aún en el avión, cuando venía, recordé cómo una vecina mía que le servía al Señor me había invitado a la iglesia. Recuerdo que al otro día era domingo. Temprano en la mañana me levanté, me preparé y busqué la iglesia hasta que la pude encontrar. Recuerdo que cuando el pastor hizo la invitación, no lo pensé dos veces. Ya mi espíritu, mi alma y todo mi cuerpo estaba preparado para rendirme a los pies del Señor y pedirle perdón. Fue tan maravilloso. Era como si una venda se me hubiese caído de los ojos. Era literalmente como dice la Biblia. Pasé de tinieblas a luz. Había un dolor profundo por la muerte de Junior, pero había un gozo inefable porque me sentía tan perdonada, tan amada. Ciertamente, mi vida cambió diametralmente desde ese día. Realmente Dios cambió todo mi lamento en gozo, en alegría. Fue maravilloso. Ese día nunca, nunca lo voy a olvidar. La Biblia habla del cielo como una ciudad santa, un ambiente perfecto en el que habita una sociedad perfecta. El cielo será un lugar en el que sus habitantes serán libres de temores e inseguridades que nos plagan y nos acosan en la vida presente. Y la Escritura dice, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir y entramos en un mundo nuevo. Yo espero con gran ilusión ese día glorioso de ir al cielo. ¿Estás listo? La Escritura dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Ahora bien, cuando Jesucristo murió en la cruz, eso fue un juicio. Dios juzgó a Cristo en tu lugar. Y Jesús, siendo quien fue, pudo soportar el infierno por ti. Él hizo eso por ti porque te ama. Ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Arrepentimiento es cambiar. Cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo, viéndote a ti mismo como un pecador y viendo la santidad y la justicia de Dios. Mirando a la cruz de Cristo y aceptando que Él murió por ti. Luego lo segundo que debes hacer es creer. Esa palabra significa más que solo creer en tu mente. Significa comprometerte totalmente a Cristo como Salvador y Señor. Y lo tercero es que tú debes estar dispuesto a seguirlo y servirle. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás listo? Sí, tú tienes que elegir. Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida. Y tienes que tomar una decisión con Cristo. Todos los bomberos que estaban trabajando ese día esperaban que yo iba a morir en este incendio. Así que, pensando en mi propio entierro, fue palpable. La muerte era real. Pero hay algo curioso.
hace más o menos 10 años, pasó algo que me hizo unir ese y este día, dos momentos inseparables. Era un día en 1995. Yo estaba en un estudio bíblico. Y al fin, el líder nos preguntó si queríamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. En ese momento, escuché una voz en mi corazón que me dijo, tú necesitas hacerlo. Todos tenemos una deuda, y esa deuda es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fue ese día, el 15 de agosto de 1995, que acepté a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. Y de ese día adelante, todo cambió. En medio de este terrible infierno, yo tenía paz. Una paz arraigada en la fe que tengo en Jesucristo. La escritura que está grabada en mi corazón es Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento tuve una conversación con Dios y le dije, Dios, estoy listo para partir contigo. Desperté 8 días después en el hospital sin poder caminar. Empecé mi recuperación intensiva y tomó más de un año. Fue difícil, pero aprendí mucho. Todos caminamos sobre una línea fina entre la vida y la muerte. Y todos vamos a morir algún día. La pregunta es, ¿estás listo para ese día? Durante los últimos años de mi vida en los que he tenido enfermedades, he estado en el hospital, pero he tenido una paz que solo reside y permanece en mí que no puedo explicar. Todo el mundo podría tener esa misma paz si recibieran a Cristo como su Salvador. Yo sé que iré al cielo. Lo estoy esperando con gran ilusión por lo que Jesús hizo en la cruz. Él murió por nosotros, pero fue resucitado por Dios. Y te das cuenta de esto cuando los discípulos salieron en pos de la cruz y la resurrección. Dice, salieron a predicar que Jesús estaba vivo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos algún día en esa misma gloria de resurrección. Todos morimos. Yo no voy a escaparme de la muerte. Yo no quiero escapar de ella. Yo quiero ir. La gran mayoría de mi vida ya la he vivido. Mi récord ya se ha hecho. No tengo mucho tiempo más. Yo lo sé. Algunos de mis familiares y amigos más cercanos, y en especial mi esposa, ya están en el cielo. Y debido a la esperanza que tenemos en Jesús, todos podemos estar para siempre en el cielo algún día. Pero primero, tenemos que tomar una decisión aquí y ahora en esta vida. Un cambio radical debe ocurrir antes de que puedas entrar en el cielo, antes de que puedas ser aceptado por Dios. Tú dirás, bueno, ¿qué tengo que hacer?
debes arrepentirte de tus pecados. Tú te arrepientes y crees. Crees en Cristo y lo recibes en tu corazón y dices, Señor Jesús, ven a mí, y Él va a venir. Tú no tienes mucho tiempo. Tú estarás en la eternidad y la decisión que tú tomes esta noche puede decidir dónde estarás. ¿Conoces a Cristo? ¿Estás listo? Hoy te pido que pongas tu fe en Cristo. Si quieres rendirte a Cristo, puedes orar como yo lo hice. Puedes orar como yo lo hice. Querido Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó de la muerte. Me aparto de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Deseo confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, vivirá. Hola, soy Franklin Graham. Estoy sentado aquí al lado de la tumba de mi madre, Ruth Bell Graham, en la biblioteca Billy Graham. Mi padre tiene más de 95 años y a pesar de que mi madre falleció hace unos años, él la echa de menos y anhela estar con ella. Él sabe que mi madre no está en esta tumba. Ella está viva y está en el cielo en la presencia del Dios Todopoderoso, donde algún día mi padre estará también. Tú también puedes tener esa misma garantía de un día estar en la presencia de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hiciste esa oración para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, nos gustaría darte algunos recursos que te ayudarán a crecer en tu nueva fe. Solo visita la página web que está en la pantalla y recuerda esto, Dios te ama y Dios te bendiga.